tal amigos? Estamos poniendo o reemplazando disco. Le mandamos a sacar filo. Ya te la tengo. Se le terminó el filo y ya era tiempo de darle una manita. Entonces aquí vamos ya apretando el tornillo del centro. Siempre lo debemos de ajustar hacia arriba, hacia el lado contrario, para que no tenga juego. A ver si más tarde como se va a quedar arriba, así. Y entonces apretamos y listo. Tenemos apagada la máquina para que no haya ningún accidente. Vamos a poner más el tornillo de la cubierta. Estamos cortando solera de 1 pulgada en 1/8 de pared. Ahí está. Date una. Okay, pues vamos a mostrar que es rapidez con esto, porque cortamos de tres piezas en una sola cortada. Ya que estamos tapando. Tenemos dos discos que habíamos comprado anteriormente. Este es el original, pero pusimos este otro. Después compré este lo compré con, venía con la máquina este. Valen como $180. Este que pusimos ahorita vale 125. Y esto es en realidad el disco que corta. Se nos habían dañado unos dientes. Ellos reparan todo eso y lo hacen funcionar de lo mejor. Entonces aquí tenemos amigos el reemplazo de lo que es fuera. Ya pues se nos está acabando lo que es, estamos entrando a otra era de cómo cortar metal con discos de metal. Antes eran de esto, ahora son de metal. Y pues les muestro para qué queremos esta solera. Tenemos que cortar bastante y pues con pulidor o con cortador de esto mucho polvo. Estamos haciendo esto amigos, toda esa solerita es para tapar todo eso. Hoy se está aventando la tapada de todos los tubos. Vamos punteándolo primero, después lo soldamos todo, después lo pulimos y es así como queda ya. Ya soldado todo en todo alrededor. Así tenemos. Ahora les muestro para qué es esto, cómo va a quedar. Esta vendría siendo una puerta, amigos. Después vamos a meter esta aquí. Va a ser de combinación la chapa. El cliente no quiso frame o marco por esta vez o bastidor. Solamente quiso unos de 1 pulgada. Calibre 18, la quería más delgada en calibre 20, pero ya no hay. Entonces, así es, amigos. Solamente esta vez quise compartirles el cambio de disco porque ya necesitaba uno nuevo o uno ya afilado. Hasta la vista, amigos. Se suscriben aquí cortando solera de 1/8 por 1. Hasta la vista, amigos.